Samuel Díaz Palma, Amelia Casares Esparza y Héctor Elías Barraza Chávez, en nuestro carácter de diputados de la 63ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, acudimos a esta honorable representación popular para someter a su consideración la siguiente iniciativa de decreto con el fin de agregar los artículos 52 bis y 154 bis, así como que se reformen los artículos 62, fracción 29, 71, fracciones 6, y se adicione una séptima, 129 y 130, todas de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Con fecha 19 de abril del año 2012 fue presentado ante el Pleno de esta honorable institución y publicado posteriormente el 11 de agosto del 2012 en el periódico oficial del Estado número 64, el decreto 791 /1211 del periodo ordinario, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua en materia de pueblos indígenas. A partir de este decreto, iniciamos el trabajo para modificar y crear las leyes necesarias que permitirán instrumentar dicha reforma, basados específicamente en el artículo 3º transitorio de la citada reforma, que mandata a los legisladores a que a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán realizarse las adecuaciones a la legislación reglamentaria de conformidad al derecho a la autonomía y al consentimiento libre, previo e informado. En este sentido, los suscritos nos dimos a la tarea como integrantes de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas de analizar el marco jurídico estatal y adecuarlo a la nueva realidad que plantea la reforma constitucional. En este estudio se subrayó la necesidad de adecuar la propia ley orgánica del Poder Legislativo a fin de mejorar las atribuciones y obligaciones planteadas a los legisladores en su relación con el trabajo de los pueblos y comunidades indígenas. Actualmente, la ley orgánica, derivada del artículo 64 de la Constitución, contempla la posibilidad que un representante de los pueblos indígenas haga uso de la tribuna para el análisis de las leyes que en materia de derechos indígenas apruebe el legislativo. Sin embargo, dicha disposición contraviene los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, que debe hacerse en base a sus usos, costumbres y sistemas normativos internos, dispuestos en los artículos 2º Constitucional Federal, el Convenio 169 de la OIT y sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política del Estado en sus artículos 8 y 10. Lo anterior, debido a que los tiempos marcados, así como la forma en que establece para el ejercicio de estos derechos, no cumple con la intención de que ésta sea libre, sin coerción, intimidación ni manipulación, previo que se obtiene el consentimiento con suficiente antelación a cualquier modificación legal susceptible de afectarles y que se han respetado las exigencias cronológicas de los procesos de consenso con los pueblos indígenas e informado, es decir, que se ha proporcionado la información en su idioma que abarque a la naturaleza, envergadura, reversibilidad y alcance del proyecto a cualquier actividad propuesta, el objetivo u objetivos, la duración, las zonas que se verán afectadas, probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluido los posibles riesgos y una distribución de beneficios, el personal que probablemente intervendrá en la ejecución del proyecto propuesto. Es por lo anteriormente expuesto, subrayado la importancia que tendrá de ahora en adelante los derechos de los pueblos originarios de nuestro país, es que sometemos a la consideración de esta honorable representación popular el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1. Se agregan los artículos 52 bis y 154 bis, así como se reforman los artículos 64, fracción 14, 71, fracción 6, y se adiciona una séptima, 129 y 130, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera. Con su permiso, diputado presidente, le solicito amablemente la dispensa de la lectura del decreto y los transitorios con fundamento en el artículo 30, fracción 20 y 140.
41, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y se incluya de integrar en el diario de los debates. Adelante, diputada. Dándoles a las posiciones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 11 días del mes de abril del año 2013, por la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, diputado Pablo González Gutiérrez, presidente, diputado Samuel Díaz Palma Bocal, diputada Amelia Cáceres Esparza Bocal, diputado Héctor Elías Barroso Chávez Bocal y la de la voz, diputada Isadora Martínez Bernal, secretaria. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.